Bueno, ¿qué tal mis Melanias de esta semana, mis Nuri? Bueno, yo feliz y deseando empezar este vídeo en el que nos vamos a llenar de luz y de Navidad. Primer jersey maravilloso, sé que os encantan. Jersey capa, suavito y encima con escote en pico. Y un diseño de rayas que me encanta, ¿no? Bueno, estamos enamoradas todas de los jersey capas porque además son muy navideños y nos permiten esa barriga cervecera y ese comer a gusto, ¿sabes? Comidas de empresa, tal, salidas a la calle. Y además son súper confortables y muy favorecedores. Los llevo sobre el pantalón beige de Massimo Dutti, que no me quito, que me habéis preguntado la etiqueta, pero es que no la tengo, lo siento. Bueno, estos los he comprado esta temporada de Massimo Dutti. Y la bota Soho, banquito. La bota Soho en un topo para que me vaya con todo. Como complementos, bueno, unos brazaletes que están en la web y unos nuevos pendientes que fijaros qué bonitos son. A mí al menos me parecen súper bonitos, no sé si lo veis bien. Clarito, muy favorecedores. Bueno, chicas, pues con este lookazo maravilloso y con este nuevo jersey capa, nos vamos al siguiente conjunto después de hacer un. Bueno, lookazo campiña inglesa. Vámonos a los Cotswolds, se llaman o algo así, es que yo, perdonadme, no sé cómo se pronuncia en inglés. Bueno, vámonos a esa campiña inglesa maravillosa con este lookazo, porque no hay Navidad, amigas. No hay Navidad sin jersey de rombo, eso lo tenemos clarísimo. Voy a decir, pues aquí, otro banquito, eso lo tenemos clarísimo. Y sin jersey de rombo suavecito como este, maravilloso, en un color súper, súper, súper mono, ¿eh? Fijaros la espalda que chula. Sobre los mismos pantalones de Massimo Dutti, que me tengo que poner un cinturón que se me cae. Y ahora sí, unas botas en verde, planitas, mega cómodas, que estas son de zurbagos.com, ¿vale? Que me encanta porque quería un look con color, sobre todo tonos claros, y me ha gustado mucho. Y sobre esto, una chaqueta que cuando vino, me parece que fue en azul marino, voló, porque es que, fijaros cómo es esta chaqueta, de mona, con los botoncitos. O sea, es que es cookie, 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 ¿eh? Campiña inglesa, la voy a poner así. Bueno, a mí me parece, manos en los bolsillos, bueno, es que los tiene cosidos, ¿no? Cremalleritas aquí. Súper mona. A la campiña llevo un abrigo de la web, de nuriacobo.com, un abrigo kimono, digamos, este lo tenéis en la web, que me lo podría poner sobre claro, sobre negro, sobre un montón de colores, pero he jugado con un conjunto todo clarito, solo roto por las botas verdes de Zurbano, ¿no? Igual que son verdes, pues podrían ser burdeos, le metemos la nota de color en los pies y ahora. Cuando me abro el abrigo, ¿qué es lo que tengo? Pues los pantalones de Massimo Dutti y un jersey. Claro, me estoy llenando todo el tiempo. Me estoy llenando todo el tiempo de luz, ¿no? Bueno, este es un jersey básico. Ya sabéis que yo los cuellos vueltos me gusta mucho subírmelos y dejármelos como ahí a su amor, ¿sabes? Y me está sonando el teléfono, pero seguimos con el vídeo. Y bueno. Yo creo que esto está lleno de estilo, pero es súper sencillo y sobre todo muy, muy cool. Llegan las fechas navideñas, pero eso no significa que no podamos estar cómodas en casa o en casa de los demás viviendo una noche navideña, ¿no? Este es un conjunto vestido, pero a la vez súper cómodo. Me parece muy para las fechas, ¿no? Bueno, una maravillosa falda de lurex dorado, ¿eh? Después la voy a presentar de otra forma, pero ahora la presento así. Ahí es que me parece una monería la falda. El mismo jersey que nos habíamos puesto, ¿y ahora cómo lo vestimos? Lo vestimos poniéndole un cinturón nuevo, un cinturón dorado, de nuriacobo.com, de cadenita, ideal. Y además quiero llevar tacón, hombre, porque esto es largo criminal y ya sabemos que necesita un poquito de tacón, pero ir muy cómoda. No pasa nada, chicas. Tenemos el salón Alima, en Camel, que nos va con todo, con su plataforma y su tacón ancho, y esto es mano de santo. Bueno, sobre este look, si tengo que salir a la calle, si tenemos que ir, la misma chaqueta que hemos empleado antes, la misma, que es súper mañanera, súper de campiña inglesa, nos la ponemos, cuellos hacia arriba, chaqueta cruzada, y bueno, yo estoy todo el rato, manos lo posible, lo tengo descosido. Pero bueno, yo creo que nos podemos marcar un. Que no, que quiero vestir el mismo conjunto, pero darle un
toque un poquito más arreglado, ¿vale? Pues ya sabéis que las posibilidades del punto con el lurex son tremendas. Y ahora hemos cogido la típica rebequita de punto, yo la llamo Rebeca para todo, porque es la que te pones a cuerpo, que tiene escote en pico, que te favorece. Y te la puedes poner con una falda de lurex, ¿no? Por ejemplo. Pero después te las puedes poner con unos pantalones para salir por la mañana. Y siempre tienes ahí, encima de algo, siempre tienes un básico. El mismo cinturón sobre la rebequita. Yo la rebeca, si os dais cuenta, la tengo cogida con un alfiler porque me gusta aquí pronunciar el escote. Me pongo unos pendientes que son de Lady Moon, Lady Moon, monísimos. La tenéis en Instagram y tiene su página web. Y he subido el tacón. Me he ido al modelo Amal en nude, un básico, pero que me da esa altura y ese rollo. Pues cuando vas a salir a la calle o de tu casa al sitio que vayas, tú tienes que ponerte una chaqueta que le haga honor a este conjuntazo, ¿no? Estos cameles que tanto favorecen, tan cálidos, ¿no? Estos colores canela. Bueno, ¿cómo es esta chaqueta que ya tenemos en la web? La tuvimos también la temporada pasada, el año pasado, porque es que es preciosa, favorece un montón, no la había sacado todavía este año. Y que ha llegado en este color. La saqué el viernes en un directo en Instagram y me habéis preguntado mucho por ella. Dije que salía hoy domingo. Bueno, es que el pelo es el pelo, amiga, y el pelo, nosotros somos muy de pelo y nos favorece un montón estos cuellos de pelo. Bueno, os enseño un poco cómo es, ¿no? O sea, queda ideal con esto, pero si la quisiéramos poner con un pantalón, pues, como yo la llevaba el viernes, pues ideal. El lazo acero es lo grande, ¿eh? Que un lazo normal, pero que tenga esto, que le quede grande para que quede bueno. Perdona. Yo me tengo que dar la vueltecita, ¿eh? Porque esto es mucho, esta falda. Esto es mucho. Me habéis preguntado muchas si esta falda que salió en negro se agotó y, bueno, desapareció, ¿no? Rápidamente, porque es una pasada. La iba a traer en color claro. Pues sí, ya está aquí en color crudo, es preciosa. Lo mismo para ir muy arreglada, que te la puedes poner con el mismo jersey beige y un cinturón, unas botas y a la calle. Bien, os voy a proponer varias posibilidades. La primera, top negro, un básico de la Navidad y de todo, ¿vale? Sobre este top negro nos ponemos esta falda, llevamos los Amal, nude, y le metemos un cinturón. La Navidad se presta mucho a que hagamos este tipo de conjuntos entre vestido, entre lana, que es muy casero el punto, pero con los dorados. O sea, estas mezclas son navideñas, son súper cómodas también, favorecedoras y hacen la noche especial, ¿no? Nosotros queremos citas especiales, queremos vivir nuestra Navidad. Bueno, a mí esto me encanta, ¿eh? Me encanta. Sobre esto que hemos hecho, otra propuesta es este cardigan ideal, sé que os vaya a enamorar. Fijaros cómo es, son los bolsillos de con los apliques dorados, o sea, para esto y para ponérselo por la calle, ¿no? Me he recogido el pelo, por cambiar un poco el pelo, me he cogido como he podido un moño. Los mismos pendientes de Lady Moon, que son preciosos y súper favorecedores. Y bueno, el brazalete de Nuria Cobo y nada, el conjunto que llevo abajo se llama moda. Esto se llama estilo. Nosotras tenemos estilo. Bueno, chicas, pues nada, muchísimas gracias. Con esto terminamos. Tengo por ahí dedicatorias que voy a sacar. O sea, pero se me han olvidado, perdón. Las pospongo para la semana que viene y que ya las sacaré porque voy un poco corriendo que me tengo que ir a comer a casa de mis padres y encima voy andando con el perro. Y nada, bueno, desearos una feliz semana. Que nos arreglemos, que llevamos la Navidad. Nos queda un vídeo de Navidad, os lo aviso. Ya sabéis, toda la ropa en nuriaco.com. Y nada, los vídeos en Instagram, en YouTube, suscribiros y en Facebook. Y tenemos un teléfono y WhatsApp de consulta que es el 628-93-61-11. Mi equipazo y yo deseando mandaros esos paquetes tan bonitos y deseando siempre agradecidas. Besazo para todas.